Llegó el 40, llegó el jonrón número 40 del japonés Shohei Ohtani, que vamos a ver aquí. Cuidado, que la triple corona está al alcance. Sí, la triple corona está al alcance porque va como líder de jonrones, segundo en impulsadas, tercero en promedio al bate. Cuidado con eso, que les voy a poner los números sobre la mesa. Aparte de eso, va comandando el slugging percentage, el OBP, un base percentage, el OPS, empatado con Witt, Bobby Witt, de los Reales de Kansas City, con 7 triples por la mayor cantidad de la Liga Americana, el que más boletos ha recibido con 70. Si dependiera de mí, yo le entregara el MVP ya. Y sí, faltan 2 meses para que culmine la temporada regular, pero ya. Que se lo den ya. Es una pérdida de tiempo. El premio jugador más valioso, el MVP de la Liga Americana, tiene nombre y apellido. Su nombre es Shohei y su apellido es Ohtani. Qué bárbaro este hombre. Qué bárbaro. Ayer lanzó 4 entradas en blanco en la derrota, desafortunadamente, de su equipo, los Angelinos. Pero 4 entradas en blanco donde ponchó a un total de 4 bateadores, le conectaron solamente 3 imparables y no le hicieron carrera. Después tuvo que salir por calambres en la mano. Así todo, se fue 2-2 con ese jonrón 40 que vamos a ver. Y es increíble realmente lo que continúa haciendo Shohei Ohtani. La cantidad de departamentos ofensivos importantes que le decía que va comandando y con la posibilidad hoy de llevarse la triple corona. No es broma cuando le digo, entregue ya el MVP. Ya. Pero ¿quién se lo va a quitar? ¿Quién pudiera quitar el MVP a Shohei Ohtani? Increíble. Increíble. Vamos a ver el jonrón 40. Fíjense, así llegó el jonronazo del japonés. Qué manera de castigar a esa pelota. Qué manera de hacer llorar, de hacer gritar a la pelota. 40 jonrones ya. 40 estacazos de vuelta completa. Y sí, como les comentaba, va comandando ese departamento. Y fíjense, la cantidad de jonrones que le saca a su inmediato perseguidor. La diferencia es abismal. Y son dos cubanos lo que vienen atrás en ese departamento de la Americana. A ver, señor director, mírenlo ahí. 40 para Ohtani. Después, Luis Robert, el cubano de los Medias Blancas de Chicago, 29. Y el también cubano José Adolis García, el Bumby de los Rangers de Texas, 26. Primeros jonrones. Después, las carreras impulsadas a 4 solamente de José Adolis García, el Bumby, el cubano de los Rangers de Texas, 86. Así amaneció este viernes. Ohtani 82, Josh Taylor de los Guardianes de Cleveland con un total de 79. Nos vamos para el promedio al bate. Bobby Chet de los Azulejos de Toronto, 321. El cubano Yandy Díaz, 314. Y ahí viene ya Shohei Ohtani con 310. Por eso es que le comentaba que cuidado con lo de la triple corona, que está al alcance de Shohei Ohtani. Y si está al alcance, es muy peligroso. Ahora, vamos a ver. OBP, On Base Percentage. Ohtani va comandando. 413. Después viene el cubano Yandy Díaz de los Reyes de Tampa Bay con 400. Nathaniel Lowe de Texas con 382. Ese es OBP. Vámonos para el Slugging Percentage. Ohtani, 685. Le sigue Luis Robert, el cubano de los Medias Blancas de Chicago, 5.51. Y hay 2.513. Rafael Devers, el dominicano de los Medias Rojas de Boston. Y Kyle Tucker de los Astros de Houston. Seguimos para el OPS. Ohtani. Mírenlo ahí, ¿eh? Mírenlo ahí. Con Yandy Díaz segundo y Kyle Tucker en la tercera posición. ¿Qué? Increíble lo del japonés. ¿Estás de acuerdo conmigo cuando te digo que ya le deberían dar el premio de jugador más valioso, el MVP, que nada ni nadie se lo puede quitar
a estas alturas de la campaña. Increíble que estemos hablando de esto, cuando faltan 2 meses. Qué pena por su equipo, que no van a ninguna parte, porque es que solo realmente no puede. Y el Otani lanzador, lo del Otani lanzador también hay que tomar en cuenta, amigos. En esta campaña del 2023, 9 victorias, 5 derrotas, con 3.43 de efectividad en 20 aperturas, 120 entradas y 2/3, con 156 ponches. Así de sencillo. Parece sencillo, ¿no? Pero no lo es. Mejor decimos, así de fácil lo hace ver todo este muchacho, Shohei Ohtani. Lanzando, bateando, un fenómeno realmente. Y los quiero leer a todos en YouTube y en Facebook, en el Café Deportivo de Beto, porque el nombre es el mismo en los dos sitios. Siga la página, es gratis. Sí, sé uno ya de los más de 60 mil amigos en la página de Facebook que tenemos. Y también siga el canal de YouTube. También el Café Deportivo de Beto es gratis. Ya vamos, estamos cerquita de los 60 mil amigos en YouTube. Así que YouTube y Facebook, el Café Deportivo de Beto, la meta sigue siendo la misma. Siga los dos y participe, sea activo. Y le pregunto, ¿ya le damos el jugador más valioso de la Liga Americana a Shohei Ohtani? ¿Impresionados ustedes con todos los números que le acabo de poner sobre la mesa? ¿Con la cantidad de departamentos importantes que va comandando? Son muchos, ¿eh? Son muchos. Este hombre se ha apoderado del béisbol. El béisbol de las grandes ligas hoy tiene nombre y apellido. Shohei Ohtani. Es que realmente no hay otro. Es el japonés con lo que hace. Quiero también invitarlos, porque hoy es viernes, viernes de Happy Hour, como siempre a las 5 de la tarde, en nuestro programa Desde el Diamante, el único programa de béisbol que va de costa a costa para todos los Estados Unidos. Una hora completa, una hora de 5 a 6 de la tarde, como siempre ahí con mi colega y amigo Luis Quiñones. Abrimos las líneas. Pasamos un rato agradable, de lunes a viernes. Hoy es especial porque es viernes de mucho béisbol y viernes de Happy Hour. Estaremos ampliando esta noticia de Shohei Ohtani y muchas otras, porque el fin de semana viene interesante, viene cargadito de béisbol. Y la mejor previa la tenemos nosotros en Desde el Diamante, a las 5 de la tarde. Y este domingo a partir de la 1, en TUDN Radio también, estaremos en la narración del juego entre los Yankees de Nueva York y los Astros de Houston, el domingo a la 1 de la tarde, una serie de 4, ese va a ser el cuarto desafío, así que para alquilar balcones, nada, que TUDN Radio es la radio que está de moda. TUDN, la de mucho béisbol, la de mucho deporte, TUDN, la que te entretiene. Los voy a leer a todos, los voy a atender a todos. ¿Le damos ya el jugador más valioso a Shohei Ohtani? Yo digo que sí, que nadie se lo puede quitar, nada ni nadie le puede quitar ese premio.